¿verdad? Tenemos de todo, es una ciudad cómoda, es una ciudad bien comunicada. A mí, ahora que me voy todos los fines de semana por ahí a hacer puñetas, es un sitio perfecto porque, a ver, hay cosas que te pillan a tomar por saco, pero no está mal. Pilla bien, estamos bien comunicados. Pero hay tres cosas de Ciudadanos que me preocupan. Y voy a aprovechar que tenemos aquí a nuestros políticos para hacérselas saber. Tenemos aquí a miembros de la corporación. Tenéis que vigilar tres cosas de Ciudad Real. La primera cosa que me está preocupando de Ciudad Real es el tema del kiosco de la plaza. Vamos a ver, ahí cada vez venden más cosas. ¿Sí? No, no es real. Cualquier día está todo lleno de cosas en la plaza, ¿sabes? Y ya no puede ni pasar por ahí. ¿Sabes? Eso, en vez de la Plaza Mayor, la vas a tener que llamar la Plaza del Kiosco. ¿Sí? Ríete que empezó metiendo periódicos, revistas, no sé qué, ya hay juguetes, regalos. El otro día me compré un pulmón artificial y una bomba ballena. ¿Eh? Ahí, yo no sé cómo está el tema ese, pero y cuando se pone con las castañas ahí también. Vaya, ¿cómo son? Tenemos terquería también en Ciudad Real, ¿eh? Se pone, tenemos dos castañeros, estos majetes, ya, un tipo, ¿eh? Vale. Hay uno al lado del otro, pero bueno, no te puedes poner ni siquiera al otro lado de la plaza. Estáis ahí los dos, ¿eh? Que claro que cuando le compras a uno, el otro te está mirando regular ahí. ¿Sabes? Digo, joder, digo, ¿cómo voy a quedar mal con este? Voy para allá al trasero, dame castaño, está bien, hermoso. ¿Sabes? Menos mal que no hay 15, ¿sabes? Porque si no, a todo me lo lleva por antes. Así que echadle un ojo a eso, ¿eh? Que eso cualquier día llegáis al despacho y estáis metido el tío con los coleccionables. Vamos, fíjate, ¿eh? Pero bueno, lo bueno es que gente trabajadora que echáis más horas que un reloj. Estar ahí siempre, mira cómo se revienta. Segunda cosa que me tiene un poquillo preocupado. Vamos a ver, el tema del canillón este del Quijote. Claro, nosotros como estamos inflados de verlo, ¿verdad? Pues parece que no le damos importancia, pero de vez en cuando pasas por ahí y te encuentras ahí un puñado de gente colocada así. Ahí mirándolo. Claro, oye, está muy bonito, yo te digo que no está muy bonito, pero yo tengo una duda. Eso canta. Cantadoras, pero hay dos momentos del día en los que canta bien la música, ¿no? Para ti que has pasado por ahí muy bien. Pero ¿y el tío que vive ahí todo el año? Esa gente tiene, cada vez que escuche a la Mancha Machera, tiene que entrarle ganas de empadronarse en Galicia. Tiene que estar ya inflado, ya de tanto. ¡A la Mancha Machera! Cualquier día se compra una recortada, ¿sabes? Claro, lo suyo sería que llegarais a un acuerdo con ellos y le paguéis una cerveza todos los días a las 12 en un bar alejado, ¿sabes? Por el correo, ¿sabes? Para que se den por ahí una vueltecilla. ¿Ves? Segunda cosa que me preocupa y tercera cosa que me preocupa. Bueno, no me preocupa esta me gusta. Me preocupa el tema de las rotondas. Se nos ha ido de las manos. Bueno, pero podemos aprovechar para intentar batir el récord, porque alguna ciudad tiene que tener el récord líder de rotondas. Y aquí como tocamos a dos rotondas por persona. Tenemos rotondas de todo tipo, pero hay una que me llama mucho la atención. José, colócamela ahí, hermoso, fíjate. Eso, atención, dice la gente. Es que hacemos muy mal las rotondas. Claro, cuando llegas a una rotonda te encuentras eso y te pones a dar vueltas a ver si adivinas lo que es. Fíjate la postura, ¿eh? Esto...
se conoce que la armadura es cocida. Porque está el tío, bueno, o estaba bien dotado, ¿sabes? Y hacía su huequecillo. Fíjate, donde todos ven un Quijote azteca, yo lo que veo es una rotonda homenaje al tío que coge la aceituna. Fíjate. Pónmela, José. Dale al play. Míralo. Igualito, ¿eh? Con su mano ahí cogido. Así que yo creo que podemos potenciar el tema ese de la rotonda. Además, tenemos de todo, tenemos el Quijote azteca, tenemos otro que es un chorrazo que sale ahí, sin conocimiento, tenemos un helicóptero, tenemos una noria, tenemos tinajas de piedra. Oye, ¿por qué no le ponemos una rotonda al tío Quijote?